Muy buenas a todos, yo soy Silver, esta es la review del capítulo 81 de Eden Zero. Honestamente este capítulo me pareció un poco mejor que el capítulo anterior, ya que aparte de lo de Noah no vi nada muy interesante. En fin, vamos a la review y seguimos con esto. El capítulo empieza con el reciclaje 4 amenazando a Rebecca, y bueno, si bien la moneda era un símbolo de su... ¿cómo decirlo? ¿Abstinencia de torturar gente? Pero bueno, ustedes me entienden. El punto aquí es que el tipo hizo bolsa su moneda, dando a entender que no le importaba su logro personal. Ya saben, eso de no torturar gente. Aquí se pone a bailar, ya que este tipo se sentía completamente libre para... bueno, ya saben, torturar gente. Y empieza a... bueno, torturar gente. El punto es que este tipo podía ramificar su poder en el cuerpo de las personas, causándoles un dolor insoportable. Y además dice que esto consume a su objetivo, así que supongo que también les absorbe vitalidad o algo así. Ahora, él no lo dice, pero sería interesante que el tipo pudiera hacer, no sé, hacer suya la vitalidad del oponente. Sería bastante interesante. Ahora, aquí llega el momento en el que Rebecca no puede más de dolor y llora. Y para sorpresa de todos, aparece Laguna, quien la convierte en agua. Y bueno, este tipo nos recuerda que él puede convertir a alguien en agua con solo una lágrima del objetivo. El punto es que este afeminado intervino, ya que Draken Joe les dio órdenes de no lastimar a Rebecca. Aquí el reciclaje 4 de la Tierra lo insulta por entrometerse en sus cosas, pero Laguna le dice que Rebecca le pertenece a Draken y que después no ande llorando cuando Draken lo descubra y lo revienta a palos. Aquí podemos ver que los reciclaje 4 se hacen en los pantalones si Draken se enoja. En fin, cuando vamos a la pelea entre Sylph y Homura, podemos ver a Homura esquivando los ataques con algo de gracia y... fanservice. O sea, no crean que este Hiromashima le puso esa ropa por casualidad. Aquí Brandish le dice que Homura parece una bailarina de Dragon Cry, y Homura le responde diciendo que la va a hacer bylar espadazos, aunque claro, todo esto a Sylph le da lo mismo, ya que puede repeler cualquier ataque con su viento. Homura le dice: espera nomás, ya te voy a hacer estornudar y te voy a noquear como en otro anime. Y Sylph le dice que esa no era ella y que la que está como colador, si hablamos de puntos débiles, es Homura, y le roba la maleta con la medicina. Al ver esto, Homura se distrae y baja la guardia, por lo que la Brandish aprovechó la oportunidad y la atrapó con su mafuba. Aquí Homura dice que tiene que entregar la medicina a Whis, ya que él está a punto de morir, pero Sylph le dice algo curioso, le dice que no se preocupe, ya que Draken no va a dejar que Whis muera. Luego nos muestran a Sivir cuidando a Whis, y aparece Natsu y le dice que Whis es su presa, y bueno, para mi sorpresa, Sivir le pide que no lo mate, y el Natsu le dice que no lo va a matar, pero que Sivir no tiene la misma suerte y le dispara. O bueno, eso supongo. Aquí volvemos a la pelea entre Shiki y Jin. Mencioné en reviews anteriores que no creía que Jin le iba a causar tantos problemas a Shiki, pero me equivoqué, porque hasta este punto Jin estaba dando una verdadera paliza al prota. Jin le dice que tiene órdenes de mantenerlo con vida, pero que mejor se lo va a rajar de una vez por todas. Entonces Shiki se cansó de hacer la piñata de esta pelea y activa su overdrive. Jin se sorprende, pero utiliza el suyo para contraatacar, dando a entender que ahora sí lo va a matar. Pero justo en ese momento aparece Draken Joe y lo manda a volar a los dos. Todos quedan como WTF, y Draken Joe le dice a Jin que le había dicho que no matara a Shiki, y bueno, que parece que no podía confiar en un ex mercenario. Aquí podemos ver que Shiki perdió su overdrive, ya sea por la impresión, por el golpe o por cansancio. Y lo más interesante aquí es que Draken Joe le dijo que lo que él hace y lo que Shiki hace no es un overdrive. Así que sí, borren de su mente todas las veces que dije overdrive durante esta review, la anterior y la anterior de la anterior. Jin queda como WTF, así como yo, y Draken Joe le dice que un verdadero overdrive ocurre cuando elevas tu cosmos hacia el infinito y... que esto cambia el éter que compone el cuerpo y eso. Es decir, en cristiano, muy probablemente Shiki y Jin logran impulsar su éter hasta el límite, pero un verdadero overdrive debe traspasar esa barrera. Aquí, para hacer una descripción gráfica, Draken Joe nos muestra lo que se supone es su overdrive, y curiosamente aquí Shiki no se sorprende mucho y le pregunta dónde está Rebecca, y Draken le responde que eso a él no le incumbe, ya que Rebecca ahora le pertenece. Bueno, conclusiones y la pregunta de la semana pasada. La semana pasada pregunté cuál era el personaje que menos le gustaba o que odiaran hasta la fecha. Esto podía ser por diseño, personalidad, poder, lo que fuera, lo que fuera. El primer comentario de Wendy dice que para ella es la Viria, y después Dogman menciona que para él el más odioso es el reciclaje 4 de la Tierra. Por si las dudas, hay más comentarios, pero aquí solamente muestro los que se relacionan con la pregunta. Ahora, hablando de la Viria, la verdad es que es un personaje muy odioso. Y lo que hizo en San Jules, sí, porque por algún motivo yo le decía a San Jewel, esto de hablar inglés nivel indio, pero bueno, téngame paciencia. Lo que hizo ahí estuvo un
poco más allá de lo que había hecho antes. Ahí sí se le pasó la mano. Y bueno, hablando de San Jules, honestamente Kurenai tiene un buen diseño, pero en lo que va del manga, al menos personalmente, es la peor escoria para mí que hay. Obviamente, esto no es un fallo, sino que el personaje fue escrito así. Creo que Kiromashima pudo retratar muy bien a la peor escoria en este personaje. Supieran cómo disfruté cuando al final iba huyendo de lo mejor y casi le arrancan la cabeza. Fue un momento espectacular, casi me paro de aplaudir, de verdad. Así que sí, de momento para mí el personaje de Kurenai es el que más me molestó de todo lo que va al manga. Sobre el reciclaje 4 de la Tierra no puedo decir mucho, o sea, el tipo es claramente alguien desequilibrado, así que bueno, no se puede esperar mucho de alguien así o no se puede esperar que no sea un sádico enfermo. Ahora, volviendo al capítulo actual del manga, si me preguntan por Sivir, honestamente yo todavía no le creo nada. Incluso si me lo muestran en el próximo capítulo con un balazo en la cabeza, yo quiero que termine el arco y ahí recién voy a confiar en este tipo. Y también, si me preguntan por qué Draken Joe quiere a los protagonistas, bueno, hay varias posibilidades. La primera es que una vez Draken Joe mencionó que para él todas las personas son valiosas porque incluso si es una basura se le puede sacar dinero. Otra posibilidad puede ser que los protagonistas, al igual que Rebecca, tengan algo especial. Es decir, sean, no sé, genéticamente modificados, lo que sea, lo que sea. Y la otra es porque Draken Joe simplemente sabe quién es quién. Es decir, si hablamos de Wise, solamente que exista una persona igual a otra en el mismo universo ahora, ya de por sí es una persona valiosa. Y además de que probablemente conoce los poderes del Wise viejo. Dejomura, bueno, sabe que fue la discípula número uno, única discípula de hecho, de Valkyria. Sobre Rebecca ya más o menos sabemos por dónde puede ir la cosa, aunque son puras especulaciones, pero más o menos tenemos una idea. Y sobre Shiki, sabe que fue el discípulo del Rey Demonio. Entonces, probablemente él corroboró toda esta información con Noah y ahí adquirieron el valor que tienen para él. Quizás sea por eso. Como dije, quizás sean simplemente para sacarle dinero, ya sea como esclavo o como sea. Quizás tengan algo que ver también con Rebecca. O también puede ser por el valor de cada personaje, dependiendo de las circunstancias en las que creció y todo eso. Cada protagonista tiene algo especial en cuanto a sus poderes, así que no son cualquier persona. Quizás Draken Joe está interesado en eso o quizás no. Ahora, siendo honesto, me había hecho el spoiler hace algunos días que aparecía Draken Joe y la verdad me sorprende que aparezca tan pronto. De hecho, una anécdota con esto es que yo primero me hice el spoiler de que salía Laguna, así que me puse a cortar la imagen, a pintarla, todo para hacer la portada. Dije, me estoy adelantando, qué proactivo soy, ya tengo casi lista la portada, y de repente aparece este señor todo perro, como prefieran llamarle, con su overdrive, y dije, ala. Así que tuve que hacer todo de nuevo, pero esta vez con este tipo. Dios mío, estos spoilers que te traicionan. Ahora, volviendo al tema, si me preguntaban sobre qué esperaba yo para este capítulo, pues esperaba que nos mostraran mejor la pelea entre Shiki y Jin, y que nos mostraran algo de la pelea de Homura. No esperaba que nos mostraran algo de lo que dijo Noah, y de hecho creo que de lo de Rebecca, lo del tema del número 29, se va a saber unos capítulos más adelante, o incluso casi llegando al final del arco. Y también lo de Noah quizá ande por ahí. Y hablando de Noah, es cierto que le vendió información a Draken Joe, pero aparte de eso no lo hemos visto hacer nada más. Así que, bueno, quizás sí es malo y está tramando algo, pero lo que no sabemos es si es a favor de Draken Joe o quizás sea hasta en contra de Draken Joe. Quizás esté usando como señuelo a los tripulantes de la Eden Zero, o quizás es bueno y esa reunión que fue a tener quizás la tuvo, no sé, con estos tipos del gobierno mundial o como se llamen, de espacial, ya ni me acuerdo. Pero quizás está planeando algo con ellos para atrapar a Draken Joe mientras él está distraído con los tripulantes de la Eden Zero. Quizás sí, quizás no lo sabemos. Son todas especulaciones, así que no lo sabemos. Ahora, lo que sí de verdad no me imaginé es que apareciera Draken Joe así de golpe. De verdad yo pensaba que cuando Draken Joe dijo que se iba a algún lugar, cuando le dijo a Rebecca, pensé que se iba a juntar con Noah, ya que Noah también tenía una especie de reunión. Ahora, ¿qué podemos ver en el próximo capítulo? Según yo, pues quizás vemos un pequeño enfrentamiento entre Shiki y Draken, pero lo más probable es que Shiki pierda esa pelea. Quizá en el próximo capítulo los cuatro protagonistas estén capturados. Recordemos que solamente falta Shiki, ya que los demás ya están capturados. Así que quién sabe, quizás los que están en la Eden Zero tengan algo más de acción. Recordemos que hace varios capítulos que ya no los muestran. Ahora, sobre Shiki, hace algunas reviews comentaba que hasta ahora yo no sabía cuál era el límite de Shiki. O sea, hasta ahora, a pesar de que de repente se saca poderes y técnicas nuevas, nunca he dicho que sea
algo inventado o sacado de la manga, ya que no sabemos qué tan alto estaba su límite. La mayoría de las técnicas que tiene probablemente él las aprendió antes de que empezara el manga, por así decirlo. Ahora, contra Jin y en el próximo capítulo contra Draken Joe, probablemente veamos cuál es el límite de su poder. Y eso nos va a llevar directamente al verdadero Overdrive de Shiki al final del arco. No creo que lo libere completamente en la pelea contra Draken Joe, como dije, yo creo que va a perder, pero quizás de aquí al final del arco sí lo veamos. Lo más probable es que al final del arco logre activarlo y así quizás le gane a Draken Joe, ya que de momento el tipo se ve muy superior. A pesar de que no lo hemos visto pelear, se ve muy superior. Y bueno, es por eso que el autor hizo que Draken Joe se tomara la molestia de explicar la diferencia entre lo que hace Shiki y Jin y lo que él puede hacer. En fin, ojalá podamos ver esta pelea la próxima semana, así que estén atentos a ese video de la review del capítulo 82 de Eden Zero en este canal. Además, si te perdiste en las reviews anteriores de Eden Zero o te perdiste otra review del canal, te lo dejo en el video que está a la izquierda de tu pantalla o también te puedes suscribir a la derecha de tu pantalla. Nos vemos en un próximo video.